Hola, muy buenas noches a todos los presentes, en el que será el último concierto que forma parte de la 23ª edición del certamen de bandas Música de Aranda, que se celebra aquí, en Aranda de Duero. Como veis, empezamos puntuales, a pesar del cambio de ubicación. El primer concierto también fue aquí, debido al mismo motivo, la climatología, y acabamos como terminamos. Como empezamos. Damos la bienvenida a las autoridades, a los invitados, a los participantes del certamen, a los miembros del jurado y sobre todo a todas las personas que como cada viernes estival os congregáis aquí, ahora en la Casa de Cultura, para disfrutar de la música. Música con acceso totalmente gratuito que se nos pone en bandeja para nuestro disfrute. Todo ello gracias al empeño del Ayuntamiento de Aranda de Duero, que de la mano de su Concejalía de Cultura lo pone en marcha cada año para conseguir una cultura accesible y de calidad. Eso sí, contando con grandes colaboradores que ayudan a conseguirlo, como las empresas Pascual, Fundación Michelin, Federópticos Marín y GSK. Que sostienen el certamen. No nos podemos olvidar del comité técnico organizador con José Antonio Sánchez Santamaría y Victorico Javier Domingo a la cabeza, ni de los componentes del jurado, Javier Cebas, Enrique Cardama, Cristina Sanz y Alberto Rogeras. Otro agradecimiento se dirige a los autores del cartel del certamen, Javier Puente y Javier Gil Hernando, y a la persona que elabora la escultura conmemorativa, Miguel Ángel Lenzo. Queremos recordar que el fallo del certamen de bandas de Aranda de Duero se otorga en base a dos valoraciones: la de los cuatro profesionales de la música que conforman el jurado y la de ustedes. Ya se encuentran repartidas las 100 papeletas, las 100 tarjetas de evaluación, para que sean ustedes quienes lo valoren, del 1 al 10. La actuación que está a punto de comenzar, una vez finalizada, las podrán depositar en la urna que se encuentra justo a la salida a la izquierda, por aquella puerta de allá. Desde el 5 de julio, día del primer concierto, por este escenario, a excepción del primero y del de hoy, por la Plaza del Trigo y por aquí, han pasado bandas de Valencia, Pontevedra, Málaga, Ciudad Real y Castellón. Hoy regresamos nuevamente a la maravillosa provincia de Pontevedra de la mano de la banda artística de Merza, de la localidad de Vila de Cruces. A los miembros de esta agrupación musical pontevedresa, invitamos ahora a subir el escenario y les damos un fuerte aplauso. Anselmo González fue su primer director, al que sucedió su nieto Roselio Otero. A partir de ahí hubo una división y se originaron así las agrupaciones Banda Vela y Banda Nova. Convivirían separadas 9 años porque en 1939 las dos formaciones se volverían a unir para llevar su música por toda la geografía española. Ni que decir tiene que llenaron grandes auditorios gallegos, pero también han estado en Asturias, Valencia, Madrid. Sus conciertos son también internacionales,
con presencia de la banda en la Casa de Música de Oporto, que se une a las giras realizadas por Venezuela y por Argentina. Es una trayectoria que les ha hecho merecedores a sus integrantes de numerosos premios, los últimos de la Diputación de Pontevedra, del Certamen de Bandas de Valencia, del de Altea en Alicante, del Certamen Gallego. Son numerosos y nos llevarían mucho tiempo darlos todos, así que algunos de ellos están indicados en el programa que muchos de ustedes tienen por si quieren mirarlo. Lo que es cierto es que hoy en día la banda artística de Merza está considerada una de las mejores y más atractivas bandas de música de la comunidad autónoma gallega. De dirigir la batuta se encarga desde 2020 Mateo Gómez Naval. Tras dirigir durante 13 años la banda juvenil de Viveiro, de Lugo, donde nació, y durante 7 años la banda de Vila de Cedeira, de La Coruña, a los 8 años inició sus estudios de trombón y continuó en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña hasta conseguir la especialidad de este instrumento. Perteneció a la Orquesta Joven Sinfónica de Galicia y de la Joven Orquesta de Cantabria, además de colaborar con otras agrupaciones. En Estocolmo continuó su formación y tuvo la oportunidad de grabar un disco como intérprete solista junto al pianista Gabriel López, gracias a conseguir el primer premio en el concurso Excelencia Musical organizado por la Fundación Paideia. Participó como profesor de trombón en los diferentes campus de la banda sinfónica organizados por la Federación Galega de Bandas de Música en Lugo y Sarria. Siguió estudiando el grado superior de dirección, masterclass de técnica de dirección, y nos imaginamos que la formación nunca termina para alguien que dedica su vida entera a la música. Mateo Gómez Naval es profesor de trombón y en bombardino en el Conservatorio de Música de Viveiro, en la Escuela Municipal de Música de Burela y docente de armonía y análisis en la Escuela de Música de Merza. Tras la presentación, ahora queda conocerle. Por eso queremos dar la bienvenida al director de la banda artística de Merza, Mateo Gómez Naval. Que es el momento de disfrutar de la música de esta banda de Pontevedra, para lo que sabemos que han calentado bien los motores. Ha habido dos conciertos preparatorios el 17 y el 28 de agosto, antes de ayer nada menos. Pues aquí viene el momento de la verdad, que auguramos que va a ser estupendo. Comenzamos, adelante. Thank you.
Thank you.
a la pared. Pero bien que está en la calle ahora que ha descampado. Dani, espérame, ¿eh?
pues no podemos por menos que daros las gracias por esta maravillosa actuación. Nos habéis traído a la Ribera del Duero la música de vuestra provincia y bueno, ha estado fabuloso. Ahora es el momento de invitar al escenario a Antonio Fuertes Escusol, que es el concejal delegado de Educación, Cultura, Festejos y Hermanamientos del ilustre Ayuntamiento de Aranda del Duero. Él será el encargado de hacer entrega de la escultura conmemorativa del certamen. Muchas gracias, Begoña. Buenas noches. Lo primero, teniendo alcalde de Vila da Cruces, autoridades y el público en general de Aranda y la Ribera, es una gozada, ¿verdad? Pese a las inclemencias del tiempo, que sigamos llenando y deleitándonos con esta buena música que se agradece de verdad. Han sido 7 noches magníficas durante los viernes de julio y de agosto y por lo bueno tiene su fin. Hoy ponemos el broche de oro en estos amigos de Pontevedra. Pero antes me gustaría hacer una mención especial al director técnico José Antonio, al director de la banda José Sánchez y toda la brigada de servicios que todos los viernes han estado trabajando y hoy más si cabe, porque me están montando, desmontando en tiempo récord. Os pediría un aplauso para ellos, que se lo merecen. Como no, también agradecer a los miembros de jurado que todos los viernes me habéis acompañado. Muchísimas gracias a los tres y a Alberto también, que ha sido el suplente. Gracias también a azafatas, a mis chicos también de la Concejalía de Educación, que son muy bien, Félix Araceli. La verdad que es un gusto la música, la cultura, el arte y vamos, estoy emocionado y no sé por qué. Todos los viernes del año escuchando estas maravillas que nos deleitan. Quiero daros la bienvenida a todos nuestros amigos de Pontevedra, ¿verdad? Y que disfrutéis estos días aquí en nuestra ciudad de Aranda, que son cosas bonitas. Yo sé, estamos esta tierra de vacaciones, lo he disfrutado, disfrutadlo hoy vosotros. Y quiero hacer entrega al director Mateo Gómez de la escultura de recuerdo del certamen, de bandas de Aranda del Duero. Si me acompañas, por favor. Una cosita quería decir, el otro día me preguntaron unos, que sabéis que lo hace Delso, Miguel Ángel, nuestro gran artista latino, qué significaba esta escultura. Pues la M en mayúsculas de músicos y de música. Y viva la música, muchas gracias. Cuido que pesa mucho, ¿eh? Ah, muchas gracias por el regalo. Nosotros también tenemos un detalle de allí, de Merza. Muchas gracias. Espero marisco, ¿eh? Muchas gracias. Todos aquí para seguir disfrutando de la venada. ¿Cortamos, verdad? No, cortamos. Thank you.
Thank you.
por el regalo. El descanso, invitamos de nuevo a salir al escenario a los integrantes de la banda artística de Merza de Vila de Cruces, Pontevedra. Podéis subir otra vez. Situada al norte de la provincia gallega de Pontevedra y es un municipio que forma parte de la comarca de Deza, de la que forman parte otros 5 municipios: Silleda, Olada, Rodeiro, Dozón y Lalín. Aranda de Duero tiene similitudes con
con esta población que está situada en pleno Camino de Santiago, a 40 kilómetros de Santiago de Compostela, y cuenta alrededor de 7.000 habitantes, más o menos. Tenemos similitudes porque la música también forma parte de los cruceños, como nos pasa a nosotros, los arandinos. Ya van por la 30ª edición de su festival de bandas de música. También lo que se refiere a la presencia del agua nos parecemos. Vila de Cruces es una península fluvial que está formada por tres importantes ríos, el Ulla y sus afluentes el Deza y el Arnego. Incluso cuentan con un museo que tiene nombre de agua, el Museo de la Minería Fontao. Se llama así por la cantidad de fuentes que brotan en el término municipal, donde también existe un manantial de aguas termales. Lo que creó aquel poblado fue la llegada masiva de familias en busca de un preciado metal, el wolframio. En el ámbito festivo, la gastronomía es la estrella. Está la fiesta del gallo de corral, que está declarada de interés turístico gallego. Es de imaginar que el gallo es el producto estrella, como aquí nosotros tenemos el cordero lechal. Pero también hay fiestas gastronómicas, como la del chorizo en el mes de febrero, de la castaña en noviembre, la del conejo en la parroquia de Losón, o la de los callos en Piloño. Y es que Vila de Cruces cuenta con 28 parroquias que forman parte del municipio. Todas estas fiestas y su esfuerzo por preservar y potenciar la cultura gastronómica ha llevado a Vila de Cruces que se haya ganado el reconocimiento por la Comunidad Europea como patrimonio gastronómico. Pero ahora nos toca regresar a la música para unirnos de nuevo y sumergirnos en su belleza. Para ello invitamos de nuevo al director de la banda artística de Meza, Mateo Gómez Naval, para que pueda dar comienzo a la segunda parte de la actuación. Thank you.
Thank you.
Thank you.
aquí la actuación de la banda artística de Merza. Deseamos que quienes formáis parte de la banda os hayáis sentido a gusto aquí en Aranda de Duero, a pesar de las circunstancias que hemos tenido que meternos aquí en esta estupenda Casa de Cultura de Aranda. Y bueno, si queréis seguir con la música, os invitamos que ahora, cuando dejéis los instrumentos, vayáis unos metros más allá, a la iglesia de Santa María, porque allí podréis escuchar las canciones típicas de Aranda, del cancionero arandino, que empieza ahora gracias a la Peña del Chilindrón, que este fin de semana celebra su fiesta. Y bueno, la invitación la hacemos extensiva a todos vosotros, a todos agradecemos vuestra presencia desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Aranda. Y nos vamos. Nos vamos no sin antes recordar a los poseedores de las papeletas que hayan realizado ya la puntuación o que estén a punto de hacerlo y que pueden introducirlas en las urnas que están a la salida de la casa del auditorio. Y no os pedimos que pleguéis las sillas porque no es necesario, así que con solo levantarse ya se pliegan solas. Entonces aquí finaliza la 23ª edición del certamen de bandas. Y creo que hay sorpresa. Pues es súper breve. Muchas gracias a la organización porque fue un día difícil. Habrá gente que lo sabe o no. Estábamos pendientes de la meteorología y bueno, decidimos arriesgar y montar todo en la plaza. Estuvimos probando y a última hora tuvimos que venirnos aquí. A toda prisa, fue un poco caótico, pero desde la organización chapó un 10, no, un 15 o un 20. Porque nos dieron... Nos dieron todo tipo de soluciones y fueron súper amables. El jurado igualmente entendieron la situación porque veníamos a un sitio nuevo y necesitábamos probar un minuto solo para ajustar ciertas cosas. Darle la enhorabuena a los músicos porque tuvimos un momento un poquito así de estrés, pero gracias. Muchas gracias al público, porque sin el público no habría concierto. Y nada, vamos a acabar con un pequeño bis. Vamos a tocar una pieza de un compositor, Enrique García Rey, que fue director de la artística y compuso una mullera, que es una danza popular típica gallega, la tradición de la danza. Y se titula, nosotros lo consideramos el himno, porque el título es Canta Merza. Con todos vosotros, Canta Merza, la artística de Merza, Enrique García Reyes. Gracias y nos vemos pronto. Thank you.